que sent a l'estar en un estadi ple de públic et posa molta pressió quan el criden o t'animen? És un orgull i sí que és de veres que potser sents aquesta pressió, però jo crec que amb el pas del temps, amb l'experiència, el pas del temps, la pressió al final t'acostumes i la sents com que la gent t'està reforçant i està animant-te per a poder donar el millor de tu mateixa. ¿Qué sientes antes de salir a jugar un partido de fútbol? ¿Y cómo te sientes al acabar? Tratas de concentrarte para dar lo mejor de ti y estar concentrado en el partido, y cuando acabas el partido sí que acabas bastante cansado, si has jugado acabas muy cansado. ¿Cómo te sentías cuando tu abuelo te llevaba a ver los partidos del Valencia? Y me llevó a ver partidos, o me llevaba él, yo era muy vergonzoso de pequeño y me llevaba a la ciudad deportiva a entrenar cuando era pequeño porque me daba mucha vergüenza y mi abuelo me obligaba a ir. Y nada, y pues mira, gracias a él estoy hoy donde estoy y yo creo que ha sido la persona que más me ha influido. ¿Dejarías de jugar en el Valencia para jugar en otro equipo? ¿Qué valores debería tener ese equipo? Si tuviera que abandonar el club por cualquier motivo profesional que no dependa de mí, porque al final sí depende de mí, como os digo, mi intención es estar aquí, pues el nuevo equipo pues, tenía que tener unos valores muy parecidos a lo que todo lo que representa el Valencia, ¿no? ¿Cuál ha sido tu momento más difícil como jugador? ¿Cómo lo afrontaste y cómo lo conseguiste superar? Salir de aquí, de donde has estado toda la vida, de lo que tú sientes y de lo que tú realmente quieres. Y nada, fue una decisión muy difícil y tampoco tuve la suerte de luego, al estar allí, de poder disfrutar. Entonces se juntó todo y fue bastante difícil. Como jugador del Valencia Club de Fútbol, ¿cuáles son mis persegueixes? Ojalá conseguir un altre títol, perquè ja aconseguirem un fa 2 anys de la Copa del Rey i ojalà poder representar a la selecció, al país, en alguna convocatòria. ¿Has pensado en qué harás cuando te retires? ¿Has continuado con tus estudios desde que eres jugador profesional? Sí que he seguido mis estudios, sí que he hecho cosas relacionadas también con el mundo del fútbol y el día de mañana pues al final yo creo que también me gustaría estar en el mismo mundo porque al final es mi pasión. ¿Cuál ha sido el partido más difícil de tu carrera? El del debut en Viena, que fue un partido de UEFA que salía al descanso y ese momento yo creo que no lo olvidaré jamás. Y luego otro partido para mí también muy importante, casi tanto como el del debut, fue el que cumplía 10 partidos y pasaba a ser jugador del primer equipo, que fue en el Bernabéu contra el Madrid. ¿Cómo influyó tu madre, que fue jugadora, en tu carrera profesional? Toda la familia que ha jugado al fútbol, que se han medio dedicado a ello, que les apasiona este mundo y al final tanto mi madre como mi padre, como mis abuelos, como mis tíos, todos me han ayudado hasta el día de hoy. ¿Qué sentimiento o expresión expresarías para definir qué supone ser jugador de Primera División con el Valencia Club de Fútbol? La emoción, la pasión, el orgullo que sientes de poder representar a tu equipo, de poder disfrutar de lo que estás haciendo, representando al equipo que tú quieres desde bien pequeño. Creo que es lo mejor que te puede pasar. ¿Cuál fue tu inspiración para ser futbolista? Me ha gustado el fútbol desde bien pequeño. De pequeño sí que es verdad que era muy tímido y tanto mi abuelo como mis padres me ayudaron a poder seguir disfrutando de lo que me gustaba. La posición de defensa es difícil. ¿Cuál ha sido tu gol más épico? Cualquier posición es difícil, cada posición tiene su rol, sus cosas más y menos difíciles, más y menos buenas, y mi gol más épico yo creo que fue contra el Villarreal en UEFA, fue un gol muy bonito y un día muy bonito para mí.